haciendo aquí desde Guayaquil, justamente del lobby del Oro Verde, y estamos junto a alguien muy, muy querido ahora por nosotros, el Negro Fuentes. Señor Negro. El señor Negro Fuentes. Él es un prestigioso dirigente del club, uno de los clubes grandes también muy querido, el Nacional. El Nacional, que están de paso y que justamente hoy van a jugar su partido importante, el último partido, lamentablemente, frente a otro querido que es el local, el Barcelona. Bienvenido a Guayaquil, hemos tenido la oportunidad de compartir gratos momentos, recuerdos. En la conversación que nos conocimos nos comentaste que es tu primera vez. Sí. Cuéntanos un poco del tema turístico, de lo que pudiste ver en la parte que de la ciudad, el tema turístico. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué? ¿Y qué hay de interesante? Primero de todo, agradecer la excelente hospitalidad que nos han dado. No es muy frecuente que tú visitas una ciudad, no bien llegues, venga un representante de la localidad, por allá las órdenes. Y en este caso, bueno, con el equipo, hacemos un paseo, llevamos a comprar el principal y ponerse las órdenes para todo. Parecería muy fácil decirlo, pero es muy difícil que eso se logre en otras ciudades. Por eso los quiero felicitar, porque se ve que usted tiene muy claro todo el tema del turismo. Porque la verdad, nosotros tenemos bien. Y también te tengo que confesar que si no fuera por ustedes, yo no hubiera conocido los lugares tan lindos como tiene Guayaquil. O sea que, bueno, ayer mismo lo hablábamos muchas veces, cuando hicimos ese paseo, la transmisión es en el... Yo también invité a los periodistas que estaban aquí a jugar. Salió una transmisión en directo para todos los jugadores. Ayer todo el mundo estuvo hablando de Guayaquil. O sea, yo creo que para ti, como responsable de esta división de turismo, creo que también es muy importante para toda la gente, para la alcaldía. Y bueno, sin duda ustedes aquí tienen un nuevo representante aquí que tiene muy claro cuáles son las bases para lograr que Guayaquil sea una ciudad turística. Y bueno, y después vi muchas cosas que obviamente me gustaron, la planta catedral que es divina, divina. Y además he tenido la fortuna de conocer muchísimos países por mi actividad profesional. Te diré que una de las más bonitas que he visto. Bueno, el Parque de Iguana, la Unión de Vieja, el Río de San Martín, todo el paseo ese que tiene. Como tú me contabas también lo que ha crecido, cómo están reformando la ciudad. En fin, todo muy lindo, pero obviamente que si no fuera por la calidez de las personas también que hemos logrado aquí, sería una ciudad cualquier otra, y creo que lo distingue es justamente la calidad de los ecuatorianos. Para mí era la primera vez, estoy realmente gratamente sorprendido. Y bueno, como te decía ayer, seguramente le diga a mi señor y va a querer venir a gastar algo acá también. Y siempre a las órdenes, al momento de hacer la visita al Parque de la Ciguana, ¿qué recuerdos te trae o qué se te ocurrió por la mente a ver este parque lleno de estos animalitos muy queridos por nosotros los iguanas? Sí, primero me sorprendió el orden. El orden. ¿No? Me sorprendió, incluso puede ser una tontería, pero veía a las iguanas que cuando se alimentaban, que era como que se respetaban. Y la verdad me sorprendió. Y y obviamente me di cuenta que para ustedes es un elemento importante. Y sí, me sorprendió. Yo, es cierto, había visto iguanas, nunca había visto tantas, y menos que iba a haber tanta. Levantar la vista y ver dónde en nada. Prepárate en el lado. Sí, pero todo muy otro de los detalles que nosotros tenemos también es un ícono en el mundo del deporte al cual ustedes están vinculados. ¿Qué te pareció la vista, el estadio de Barcelona? Precioso. La verdad, un estadio muy lindo. Muy lindo, yo se lo dije también a un señor allí que se presentó con el jugador. La verdad, un estadio hermoso, hoy la cancha, ¿no? Seguramente hoy vamos a poder verlo más, ver el tema de espalda, pero me pareció un estadio realmente hermoso, muy moderno, toda esa tribuna que bueno, se había restaurado, donde están los palcos, la verdad, a muy buen nivel. Y dos últimas preguntas, una sería, ¿invite usted a todos sus compatriotas uruguayos, a los extranjeros, a que vengan a esta ciudad? No, bueno, lo primero es que, como te dije antes, de nuevo,
agradecer la hospitalidad, felicitarte a ti por el sentido de... Yo en mi país vivo mucho el turismo, soy empresario, tengo, y obviamente cuando uno ve gente que tiene tan claro cuál es una regla del turismo, tiene tan claro cómo hacer que la gente venga a una ciudad, y no escatima ni el tiempo ni el costo para hacer que, en este caso, a 10 o 12 uruguayos mañana puedan volver y puedan permitir la riqueza que tiene Guayaquil. Yo sinceramente te felicito, sos un buen representante de Guayaquil, los nuevos, también te digo, te habrán invitado mucha gente, pero no está de más decirlo. Y después, bueno, felicitar sí al alcalde, ayer nos contaba también la Silveira, que es un comentario más importante de Uruguay, que él ha venido varias veces, todo.